Sí, bueno, nosotros llevamos una inversión de más de 600 millones de dólares como Ministerio de Obras Públicas y Fovial para el desarrollo de diferentes proyectos de inversión. Una parte de ellas, pues, es la rehabilitación de diferentes carreteras. Mencionar que el día de mañana, pues, ya vamos a iniciar con la reconstrucción de la carretera que va desde Hilo Vasco hacia el sector de Sensuntepeque. De igual manera, ya contratamos otro proyecto que es la reconstrucción desde Gotera hacia Perquín, que también es una vía sumamente importante para mejorar la conectividad, la movilidad, la logística, el tránsito de mercancías y de personas, ¿verdad? Adicional, pues hay otras calles que pues ya estamos diseñando, como por ejemplo la carretera Panamericana desde San Rafael Cedros, conectando con todo el sector de San Vicente para mejorar todo ese tramo que de alguna manera está complicado, y de igual manera toda la troncal del norte que va a ser rehabilitada a través de Fovial. Entonces, esos son algunos proyectos que nosotros llevamos contemplado en el presupuesto para comenzar con la reconstrucción. De igual manera, pues con el Ministerio de Obras Públicas llevamos una inversión fuerte en el proyecto de Los Chorros. Esperamos invertir solo este año casi 100 millones de dólares en todas las obras de construcción de esa carretera que se va a desarrollar en el transcurso del año. Si bien es cierto, ustedes pueden ir, ya incluso hay más maquinaria, hay más equipo. Esta semana esperamos incorporar aún más equipos y a finales de la semana, pues empezar con la cimentación, que son parte de los pilotes que van a sostener las pilas del viaducto que va a alejarnos de la zona crítica y zona de derrumbes. Pero mientras tanto, pues ustedes pueden ver ya que ya empezamos con diferentes obras de terracería en esa carretera. Así también, pues estamos trabajando en obras en Ciudad Puerto. Estamos haciendo una ampliación desde la Playa El Obispo hasta llegar al final del bypass de la Libertad, del bypass Camino Sur City. Pero el proyecto, pues, es una ampliación de 2 a 4 carriles desde la Playa El Obispo hasta la Playa El Zonte. Son cerca de 23 kilómetros que vamos a intervenir. Hemos empezado con 4, con recursos propios desde el Ministerio de Obras Públicas, y esperamos que, pues, con el BESIE se nos apruebe el financiamiento muy pronto del resto de la carretera, y con eso, pues, poder construir la ampliación de los 23 kilómetros de carretera. Además, mencionar que después de Semana Santa, pues vamos a iniciar con el cableado subterráneo en toda Ciudad Puerto. No empezamos ya para no complicar a todos los turistas que van a venir a nuestro país y de alguna manera, pues, van a visitar Ciudad Puerto. Entonces, queremos empezar este proyecto luego de Semana Santa. Así también, pues, en unos días vamos a empezar con la construcción del centro de monitoreo del sistema semafórico, también del centro de monitoreo que COICA nos está donando de 4.5 millones de dólares, que es para el transporte público. Y de igual manera, pues, ese centro de monitoreo nos va a servir para la atención de emergencias ante cualquier lluvia y cualquier eventualidad que se dé en alguna carretera, además de tráfico vehicular, pues, que va a ser monitoreado desde ese lugar. Entonces, ese es otro proyecto, pues, que también estamos a punto de iniciar y que es parte del presupuesto de este año. De igual manera, pues, llevamos el desarrollo de obras como el bypass de Apopa. Ese es un proyecto, pues, que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa. Falta la ratificación. Esperamos que ya muy pronto sea la ratificación del financiamiento con el Banco Mundial, y posteriormente a la ratificación del crédito, pues, viene el proceso de licitación. El banco únicamente nos ha pedido unos estudios, ¿verdad?, que ya los estamos realizando y que esperamos terminarlos pronto, y posteriormente, cuando tengamos el borrador final de esos estudios, pues esperamos que ya podamos lanzar a concurso público el proceso. El diseño final de ingeniería de todo el bypass de Apopa, pues, está totalmente terminado. Es una calle nueva de más de 6 kilómetros que se va a construir a 4 carriles, 2 carriles por sentido. Estamos incorporando hombros, ¿verdad?, en la vía, y todo lo necesario, aceras, peatonales y todo lo necesario para que el tránsito vehicular sea ágil y sea seguro. Se va a reducir los tiempos de traslado de las familias de Apopa, porque una gran cantidad de camiones y de vehículos ya no van a transitar en Apopa, sino que van a pasar por este bypass. Y, pues, de igual manera, en toda la zona norte, y la carga logística, pues, va a transitar de una manera más ágil y de una manera más segura con la construcción de este nuevo proyecto, que, pues, ya tenemos el diseño, ya está el financiamiento aprobado. Únicamente faltan los pasos de ley, que es la ratificación, y posteriormente la asignación en el presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa. También, pues, llevamos proyectos de caminos rurales, más de 100 millones en caminos rurales que tenemos que invertir.
Hemos empezado con la licitación de la calle del Playón Tecoluca. Ahorita pues hemos publicado la licitación de la supervisión. En estos días pues vamos a publicar, esperamos que a más tardar el miércoles, esto va a depender de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo que nos dé la no objeción, pero la idea es que esta semana se publique ya la construcción de ese proyecto, que prácticamente es un bypass en Zacatecoluca. Nos va a reducir más de 20 kilómetros en tiempo a toda la carga logística que viene de la carretera litoral, que normalmente tiene que ingresar forzosamente por Zacatecoluca para poder llegar a San Vicente y posteriormente a la carretera Panamericana sin ingresar por San Salvador. Mencionar que hay muchos de los camiones de la carga logística que ingresa por Zacatecoluca y San Vicente para llegar a la Panamericana desde la litoral, y de esta manera pues se reducen sus tiempos de traslado al no ingresar por San Salvador en hora pico. Entonces, por eso estamos licitando este bypass, que de alguna manera pues va a mejorar la movilidad. Las vueltas en Chalatenango, de la Vuelta a Guarjila, es un proyecto turístico y un proyecto que conecta distritos importantes del sector de Chalatenango, que sus calles no eran pavimentadas. El proyecto ya empezamos con obras de drenaje, con fondos de la Cooperación Española, y pues con fondos del BID esperamos en unos días ya sacar la licitación de la construcción, que prácticamente sería la conformación de la base, subbase y la capa de pavimento, la capa de asfalto que se va a colocar en la zona. Las Pilas, Río Chiquito, Comalapa, esos son 23 kilómetros que también se van a pavimentar, entre otros proyectos que incorporan estos 100 millones de dólares en caminos rurales y vecinales en varias partes de nuestro país. Mencionar que ya tenemos en licitación también 5 cubos, 5 bibliotecas, en total se van a licitar 10, son parte del plan control territorial en su fase 2. La semana pasada sacamos 5, esta semana esperamos sacar las otras 5, entonces eso implicaría que las 10 estarían en licitación y esperamos que muy pronto también se puedan contratar y empezar con estas obras que se van a desarrollar de manera simultánea. Así también pues hay otros proyectos como la mejora de ELENA, de la Escuela Nacional de Agricultura. Ese proyecto pues ya terminamos el diseño y esperamos en unos días poder licitar ya el proceso constructivo con una inversión de un poco más de 10 millones de dólares para el desarrollo de todas las obras en el ELENA. Y así pues otras obras adicionales que incorpora este financiamiento por parte del BESI. Escuchamos a Canal 21. ¿Ministro, tendrá futuro el CITRANS? Nosotros ahorita pues estamos analizando, el CITRANS como tal pues es un monumento a la corrupción, ¿verdad? Yo creo que todos los salvadoreños lo saben. Ahora bien, nosotros estamos analizando alternativas mejores de transporte público y que realmente resuelvan la problemática de la movilidad de las personas. ¿Cómo? De alguna manera pues no afectando los carriles de la carretera, sino que a través de sistemas de transporte que pues sean ágiles, sean seguros, modernos, y que pues no invadan los carriles. Entonces estamos trabajando justamente en eso. Ya tenemos unos estudios de factibilidad que se han desarrollado a través del Ministerio de Obras Públicas, pero en este momento pues estamos analizando las alternativas de financiamiento que pueden haber para el desarrollo de este proyecto. Al nosotros ya haber de alguna manera definido esas alternativas de financiamiento, pues vamos a anunciar los procesos que vamos a estar desarrollando enseguida. Quiero mencionar que hay varias etapas que pues de alguna manera nos van a ayudar a mejorar el tráfico. Una es en la mejora del transporte público. Estamos trabajando en la financiación de buses principalmente para el área metropolitana de San Salvador y otras zonas, ¿verdad? Donde sabemos que de alguna manera tenemos unidades que ya pues sobrepasaron la vida útil, y no solo eso, sino que también pues hay que hacer una renovación del transporte que sea de calidad para todas las personas. De igual manera pues a los conductores del transporte público pues sabemos que de alguna manera hay que dignificarlos y a la vez pues apoyarles para que se pueda dar un mejor servicio en las unidades del transporte público. Entonces estamos trabajando en eso, ¿verdad? Algunas cosas lo hemos visto con los empresarios, otras cosas pues a través de nuestros técnicos, porque sabemos que no van a estar de acuerdo con el 100% de medidas que hay que tomar para poder transformar realmente el transporte público. Pero lo importante es que se tiene toda la iniciativa para poder hacer los cambios sustanciales que se requieren. Entonces, primero, el cambio de las unidades y mejoramiento del servicio y calidad del transporte público. Y segundo, pues otros medios alternativos de transporte en el cual la población se pueda movilizar
sin tener tráfico vehicular y que al final tiempos de una hora se transformen en 20, 15 minutos, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en esas alternativas y, como menciono, ya hay estudios que se han desarrollado. Únicamente pues estamos trabajando en el tema de la financiación para el desarrollo de este tipo de proyectos. Luis Muñoz, Canal 10. Ministro, de todos esos proyectos que usted estaba mencionando en un principio, ¿cuál cree usted que es el principal beneficio que le permite para El Salvador colocarse a un nivel internacional y sobre todo también en el ámbito de la economía, que hemos visto que ha tenido un gran aporte, pero también todos estos proyectos que usted ha mencionado, los proyectos de infraestructura, los proyectos turísticos, ¿de qué manera le va a ayudar a la economía? Sí, bueno, desde el Ministerio de Obras Públicas, pues cualquier obra que se realice siempre tiene un objetivo, y es transformar y cambiar la vida de las demás personas a través de nuevas carreteras, mejorando los tiempos de traslado de la población, los tiempos de traslado y costos que se generan en el traslado de mercancías, de bienes y servicios para la población salvadoreña. Al reducir estos costos, de alguna manera, pues reduce los costos, los precios en general que se le dan al público, y esto pues genera mejores condiciones para los salvadoreños. Además, que toda obra que se realiza durante el proceso de construcción se generan miles y miles de empleos directos e indirectos a través de los procesos constructivos, porque hay que comprar cemento, hay que comprar hierro, hay que comprar una serie de materiales, y eso, y esas empresas que proveen ese tipo de materiales también generan empleos, y eso de alguna manera pues hace que se dinamice la economía en los diferentes sitios donde se están desarrollando proyectos. Otra cosa es que cada proyecto de inversión que desarrollamos, de acuerdo a la zona, pues se trata de contratar una buena parte de la mano de obra local. Es decir, si desarrollamos un proyecto en San Vicente, contratamos a mano de obra que está en el sector de San Vicente. Si desarrollamos un proyecto en San Miguel, pues una buena parte de la mano de obra es del sector de San Miguel, como por ejemplo el periférico Gerardo Barrios, que esperamos que ya en mayo lo estemos terminando. Una buena parte, más del 60% de la mano de obra está en el oriente del país. Entonces eso de alguna manera dinamiza la economía local, genera ingresos, y al final pues las personas tienen que consumir. Ese consumo al final se traslada a todos los sectores de la economía. Y ya cuando la obra está terminada, pues sin duda genera los impactos directos y positivos para la población, en ahorro en combustible, en ahorro en tiempos de traslado, mejor calidad de vida, y también pues muchas de las arterias que nosotros estamos interviniendo son proyectos logísticos. El periférico Gerardo Barrios, por ejemplo, va a ahorrar tiempo a la carga que va hacia el sector de La Mativa al no pasar por San Miguel. Eso reduce los costos de traslado y costos de transporte. De igual manera, el bypass de Apopa, que es un proyecto que vamos a construir, al no pasar por Apopa, toda la carga que va a la frontera del POI, pues se van a reducir los costos de traslado de esas mercancías. De igual manera, pues la carga que pasa por la litoral, si bien es cierto, vamos a ampliar desde la playa del Obispo y a la playa del Zonte, y hay mucho turista que llega a ese sector, pero también una buena parte de la carga que proviene del puerto de Acajutla o que viene de la frontera de La Chadura pasa por la carretera litoral, y eso de alguna manera pues va a generar reducciones en tiempos y costos de traslado de las mercancías, lo cual genera un incremento sustancial de las exportaciones y al final de los ingresos del país.